vamos a hablar hoy de una serie de cosas súper chulas. Vamos a hablar en primer lugar de qué es seducir, eso es uno de los principales objetivos. Vamos a analizar qué es eso de seducir, las claves del éxito para seducir, tanto desde un punto de vista personal como profesional, ¿vale? Porque alguno de vosotros está aquí porque quiere aprender a ligar, porque dice, mira, yo es que ligo poco y quiero ligar más, y vamos a hablar de técnicas que te sirven para eso. Y hay otros que dicen, es que yo quiero seducir a mis clientes, ¿no? Y quiero vender más, quiero tenerles más satisfechos, quiero que hablen mejor de mí. Y eso también es seducción, y vamos a hablar también de este tipo de técnicas. También puede que haya mandos intermedios o alta dirección de alguna empresa, vamos a hablar de cómo seducir a tus subordinados, incluso a tus jefes, ¿vale? Pues vamos a hablar de las claves del éxito para seducir, técnicas concretas, técnicas para conseguir seducir y ejercicios para cuando salgas de aquí, ¿vale? Ejercicios para que cuando tú salgas de aquí los puedas poner en práctica, llegar justo desde que termine la conferencia y eso te permita mejorar esas habilidades tuyas. Si empezamos con esa primera pregunta, ¿qué es seducir? ¿Cuándo yo sé que he seducido? Vale, vamos a empezar, decíamos, por diferentes ramas. Hay una rama que es más interpersonal, más de pareja o de chicos, de chicas, de hombres y mujeres, más de ligar. Y vamos, podemos empezar por ahí. ¿Cuándo yo sé que he ligado? ¿Qué tiene que pasar? Entonces, lo que voy a plantearte es que pienses alguna situación en tu vida en donde hayas ligado, hayas seducido, o te hayan ligado, o te hayan seducido. Te dejo unos segunditos para pensar en esa situación en donde hayas ligado, en donde hayas seducido, o te hayan ligado, te hayan seducido a lo largo de tu vida. Puede ser hace 2 días, puede ser hace 2 años, hace 15 años. Pasó algo y te sedujo. ¿Vale? Y te sedujo. Vale, ¿tienes ya esa situación de seducción? Sí, haces así con la cabeza y yo entiendo que sí. Vale, okay. Bien, si yo te preguntase en esa situación que tienes en la cabeza, ¿cuál es la clave del éxito? No me la digas, solo piénsala. ¿Cuál fue la clave del éxito? La clave del éxito para seducir en esa situación en concreta. ¿Cuál fue esa clave del éxito? ¿Vale? Piénsalo en una palabra. Te voy a invitar a que hagas una cosa. A lo mejor has traído tu móvil y tu móvil tiene algún sitio donde poder escribir. Un blog de notas, el WhatsApp o lo que sea. Te voy a pedir que lo saques y que esa, la clave del éxito que tienes ahora en la cabeza, que la escribas ahí. Que la escribas en tu móvil. En el blog de notas, en cualquier sitio, para tener la escrita. ¿Cuál fue la clave del éxito? La clave de que en ese momento hubiera una seducción. Bien, una vez hayas anotado algo, te voy a pedir que a las personas que tienes a tu derecha y a tu izquierda, a 2 o 3 personas que tengas cerca, les enseñes lo que has escrito, pues lo digas. Y que si hay alguna coincidencia en algunas de las personas que estáis aquí, me levantéis la mano y decís, mira, los 2 o los 3 hemos escrito esto, ¿vale? Si hay alguna coincidencia, me decís, esto estaba presente en nuestras situaciones. La coincidencia que ha habido aquí es... creer en ti y confianza. Bueno, es muy parecido, ¿no? Es confianza en uno mismo, creer en mí, son perfectos sinónimos. Ok. Y ahí por el fondo decíais otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Aquí? ¿Sí? Cruce de miradas. En los 2 casos tiene que haber un contacto visual continuo. ¿Y en el fondo hay alguna coincidencia? Coincidencia no sé, pero si sabes que te gusta y rompes el hielo, ¿sí? La confianza en el momento ya ocurre. Vale, romper el hielo, que es más o menos lo de confiar en mí, que habéis dicho aquí, ¿verdad? Vale, ok. Es decir, el tomar la iniciativa para romper el hielo, ¿no? ¿Has dicho de tu romper el hielo? No, yo sé creer en ti. Creer en ti. ¿Podemos contar la historia? Vale, vamos a ver, entonces, ¿cómo se pone en práctica esa clave del éxito? Bueno, en mi caso fue porque nos conocimos en un curso. Sí. Hubo todo ese contacto visual, hubieron conversaciones, hubieron situaciones que habíamos vivido en común similares. Ajá. Y lo que me faltó fue quedarme con el número. Pero me quedé con su apellido. Sí. Y su apellido era bastante peculiar. Y como me pareció, bueno, seguí con esa proactividad, como me pareció muy brusco pedirle amistad por Facebook, pues hice un contacto profesional por LinkedIn. Ajá. Y por ahí conectó. Y
bueno, pues seguí dando pasos hasta pedir el teléfono, conseguí el teléfono, del WhatsApp pasamos a la conversación, de la conversación a la quedada y 3 meses de relación. Vale, muy bien. Ahí tenemos entonces seguridad en uno mismo para tomar la iniciativa, para buscar un contacto. En tu caso fue por LinkedIn, ¿no? Estupendo. Y por ahí también. Tenemos entonces diferentes situaciones, lo veis, en donde habláis de confianza, de seguridad, de tomar la iniciativa, habláis de cruce de miradas, ¿no? Me gustaría llevaros a una situación en donde valoramos a ver qué pasa, ¿vale? La situación, por ejemplo, del supermercado, que comentábamos antes. Ves a una persona que te llama la atención, te parece atractivo o atractiva, quieres conocer a esa persona, quieres seducirla, está en el pasillo de los espaguetis, de la pasta, viendo a ver la diferencia que hay entre los espaguetis de tamaño 5 y los espaguetis de tamaño 8. Y vamos a ver cómo es esa situación en la vida real, ¿vale? En la vida real, yo estoy viendo a esa persona en el pasillo y digo, me parece atractivo o atractiva, ¿vale? Me gusta esa persona. Y digo, le voy a decir algo, voy a tratar de ligar con esa persona, ¿no? Voy a tratar de seducirla, voy a tomar la iniciativa para conocerla, ¿no? Y entonces empiezo a caminar hacia esa persona, pero me aparece algo en la cabeza, ¿no? ¿Qué es esto? Es justo esto. ¿Os dais cuenta? Cuando el sonido entra por aquí y sale por ahí y vuelve a escuchar lo que estaba diciendo uno mismo, el sistema se bloquea. ¿Os dais cuenta? Es decir, si yo me escucho a mí mismo, me bloqueo. Es lo que pasa con los altavoces. Se está escuchando a sí mismo. Y el escucharse a sí mismo es lo que genera esa... ¡Oh! En el pasillo del supermercado pasa exactamente esto. Pasa una situación en donde yo voy a tomar la iniciativa y me pongo a escucharme a mí mismo. ¿Y qué son mis palabras hacia mí mismo cuando empiezo a caminar en esa dirección? ¿Cuáles son? ¿Qué me digo? Decídmelo. Me boicoteo. Me acerco y empieza a aparecer eso, tengo miedo al rechazo, no eres lo suficiente, te va a decir que no, no merece la pena que te acerques, te van a dar un rechazo, va a ser un fiasco. ¿Cómo le vas a gustar si no eres suficientemente atractivo, atractiva, interesante, etcétera, etcétera, etcétera? Y cuando el sonido que sale por tu boca entra en tu cabeza, se genera un sistema cerrado que te bloquea. Hace es súper molesto y para dejar de escuchar tratamos de no pensar. ¿Y qué es no pensar? Tratar de quitar eso de la cabeza. La clave del éxito en la seducción parte precisamente de aprender a eliminar eso de la cabeza por otra cosa diferente, que es no me afecta el rechazo. Hablando del mundo comercial, es exactamente lo mismo. ¿A cuántos de vosotros os han parado los de Manos Unidas, Cruz Roja, Cáritas, desde la ciudad? Por la calle en Valencia. Si trabajáis por el centro o vais por el centro, os pasará muchísimo. Ese es un trabajo de comercial puro y duro, en donde reciben unos 800 noes por la mañana y otro tanto por la tarde. Y se despiden de ti con una sonrisa, porque no les acepta el rechazo. Ahora, si trabajas en el mundo comercial, ¿hasta qué punto te puedes quitar esa... es el vencer ese miedo al rechazo de la cabeza? Porque hablando del mundo de los negocios, una de las cosas que más nos cuesta a los que hacemos tareas comerciales es que nos digan que no, que no, que no, que no. ¿Alguno de vosotros trabajáis vendiendo cosas? ¿Sí? Aquí tenemos alguna persona, aquí otra. Bueno, hay otra, ¿veis? ¿Qué pasa cuando te dicen que no, que no, que no, que no? Llega un momento en donde o cambias lo que hay dentro del globito o complicado, ¿no? O muy complicado. Y lo del globito es tu forma de pensar, ¿eh? No pueden venir de fuera a arreglarte ese sistema auditivo, ese sistema de sonido. Tiene que ser algo que parte de ti. Quitarte los miedos, sacarlos afuera. Sacar los miedos fuera de ti. Eliminarlos de dentro de ti. Es decir, voy a vencer este miedo. Una de las cosas que hicimos en la consulta hace ahora unos 8 años fue hacer un curso de formación para ayudar a la gente a vencer... ese
miedo, el rechazo, y lo que hicimos fue trabajar con ellos la manera de pensar, haciéndoles que aceptasen que les van a rechazar, la aceptación del rechazo, o la predisposición para que te rechacen, o el esperar el rechazo, es uno de los puntos básicos para que luego cuando te rechacen, verlo con naturalidad y no encontrarte mal. Entonces hicimos una preparación de ese grupo de personas, fueron 32 en total, entre hombres y mujeres, y les dijimos, vamos a prepararnos a nivel mental y luego vamos a tratar de salir a la calle y seducir. En ese caso, en ese curso era seducir a nivel interpersonal o ligar, ¿vale? Nos fuimos a la Estación del Norte, donde hay un montón de gente, y les decíamos, tenéis que generar interacciones entre personas. Fuimos varios días, cada uno de las rayitas de abajo o de los circulitos rojos son días, ¿vale? Días en donde se enfrentaban a esa situación. Entonces, el punto uno es tratar de analizar qué es lo que piensas, escucharte, escuchar lo que sale de tu boca, si son pensamientos que te animan o son pensamientos que te destrozan, y luego, si os fijáis en la gráfica, lo que se produce es una disminución de la ansiedad simplemente por la repetición. Eso es un efecto en psicología que está súper contrastadísimo. La ansiedad se reduce conforme te enfrentas a las situaciones que te generan ansiedad de manera repetida. Es como trabajamos las fobias, en definitiva. Y también el miedo al rechazo, porque el miedo al rechazo no se aleja mucho de una fobia. Acabas entonces aprendiendo que el hecho de hacerlo varias veces te resulta de mucha utilidad para disminuir la ansiedad y facilitar los logros o las ventas, en el caso comercial, por ejemplo. A lo mejor alguno de vosotros conocéis este experimento de Richard Morris. Richard Morris estaba haciendo un experimento sobre la memoria en los animales y se encontró una cosa muy curiosa de la que os voy a hablar. Cogió a un grupo de 12 conejillos de indias, que yo había dibujado como un conejo normal, pero bueno, un grupo de 12 conejillos de indias, cogió una balsa muy grande, una tinaja muy grande de agua, le echó leche para enturbiar el agua, y hizo lo siguiente, a esos 12 conejillos de indias les puso a nadar, cuando ya llevaban un buen rato, encontraron una piedra que había puesto Richard Morris en el fondo, y se subían a ella y podían respirar por fin, ¿vale? Es decir, conseguían salvar la vida en definitiva, porque si no se morirían ahogados, ¿vale? Cogió a otro grupo, también de 12 conejillos de indias, pero en ese caso les eliminó esa piedra que había en el fondo y los puso también a nadar en esa balsa de agua. Los conejillos nadaban, pero como no encontraban ninguna piedra... Bueno, realmente el manual en donde te describe este experimento te dice que Richard Morris lo salvaba antes de morir. Y es cierto porque los necesitaba para la segunda fase. En la segunda fase del experimento, lo que hacía Richard Morris es a los del primer grupo le sacaba la piedra. Les decía, os voy a tirar de nuevo a la misma piscina en donde no veis el fondo y yo saco la piedra. Y se ponían a nadar y lo que hacía es medir el tiempo que permanecían nadando hasta que los conejillos se abandonaban a la muerte. Y lo medían. Y con el grupo 2, los que antes no habían tenido piedra, nunca la habían tenido, hizo lo mismo. Los tiraba en esa balsa, podían nadar, y medía el tiempo que tardaban en dejar de nadar y abandonarse a la muerte, los del grupo 2. ¿Sabéis lo que encontró? Lo que encontró fue que el grupo 1, aquel que había tenido piedra, se mantenía nadando un tiempo significativamente muy superior al grupo 2, que nunca había tenido piedra. ¿Sí? Me empezaba a pensar, ¿por qué? ¿Por qué sería eso? A buscar. Sí. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, sucedía eso, que había ahí un elemento que era la piedra y la piedra les estaba proporcionando algo, ¿no? ¿Ese color verde os suena a algo? Esperanza, efectivamente. Les generaba esperanza, ¿no? El haber pasado por ahí, por una situación de éxito, les generaba esa esperanza. Y la esperanza les conducía a tener una actitud mental positiva que les permitía seguir nadando, ¿no?
mí me gusta especialmente este experimento porque yo he visto a lo largo de muchos años que las personas que más ligan, las personas que más venden, las personas que más éxito tienen con sus subordinados y con sus jefes, no son ni las más atractivas, ni las que tienen los ojos más bonitos y más brillantes, ni las que tienen el pelo L'Oréal más bien peinado. Las personas que más ligan y que más venden son las personas que más lo intentan. Las personas que más lo intentan. ¿Por qué? Porque vencen mejor ese miedo al rechazo y porque hay más posibilidades de que tengan éxitos en sus intentos y los éxitos les llevan a tener esperanza, efectivamente. Entonces, una de las claves fundamentales del éxito que yo quiero trasladaros aquí es intentarlo, intentarlo, intentarlo sin perder la sonrisa cuando no os va bien. Porque no siempre se alcanza el éxito en el primer intento. De hecho, mi primera empresa la monté a los 23 años y la cerré a los 24 años. ¿Fracasó? Y yo creo que gracias a eso hoy he conseguido tener el listado de ese de negocios que comentaba Miguel Ángel y disfrutarlo además. ¿Por qué? Porque cuando lo vas intentando te pasan una serie de cosas. De las más importantes es que te pegas unas piñas que te cagas y de las piñas se aprende un montón. De hecho, el motivo por el que yo fracasé en la primera empresa, uno de los motivos creo que es uno de los más importantes, es que no sabía delegar. Yo era súper jovencito, nosotros organizábamos congresos, másteres y cosas así, y todo el trabajo que había en la empresa lo hacía yo. ¿Por qué? Porque si lo hago yo, sale bien. Y si lo hacen otras personas, no sé si sale bien o no, entonces mejor lo hago yo. Eso es de EGB de liderazgo. Vamos, eso es de primero de liderazgo. Digo, si no delegas, te vas a la ruina. Y así fue. Yo trabajaba de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Llega un momento en donde dices, me voy a un sitio donde no conozca a nadie y voy a pensar qué quiero hacer con mi vida porque no sé qué quiero hacer, pero lo que estoy haciendo no lo quiero hacer. Y fue ahí cuando me vine a Valencia. Bueno, eso ya es otra historia. Entonces, características de una persona positiva, perdón, una persona seductora. Vamos a hablar de algunas de esas características, cosas que debéis recordar para fortalecer vuestra capacidad y vuestra habilidad de seducción. La primera de ellas, saber entender las emociones que hay detrás de lo que la gente está diciendo. Pues lo que es lo mismo, saber que la comunicación tiene un componente más lógico-lingüístico y un componente mucho más emocional. Mañana va a ser un gran día. Mañana va a ser un gran día. ¡Buah! Mañana va a ser un gran día. Esas sutilezas que hay entre las frases, yo lo he exagerado mucho, pero con las personas que tienes a tu alrededor, la distinción emocional que hay en las palabras no siempre es tan clara como yo estoy haciendo ahora. Y las personas más seductoras son aquellas personas que saben entender bien, profundamente, las emociones que hay detrás. En definitiva, por lo que decíamos ahí atrás, porque es más fácil empatizar. Y es más fácil que te puedas poner en el lugar de la otra persona. Entonces, pararte a pensar en el tono que tiene la persona y lo que quiere decir ese continuamente, no solo cuando te dicen, te tengo que contar un problema, no, siempre, a lo largo del día, va a hacer que favorezcas esa habilidad y capacidad seductora. Reconocer la importancia que tiene los ojos y la mirada de la gente. El brillo en los ojos, por ejemplo. El brillo en los ojos es un distintivo muy claro de las emociones que tienen las personas. Yo hace tiempo impartiendo una formación para un grupo de supermercados, por ejemplo, una de las cajeras, estábamos hablando de situaciones conflictivas y esa cajera estaba diciendo pues, que había tenido un problema con una clienta porque la clienta había decidido comprar un pulpo y cuando pasó el pulpo por la caja, el pulpo ponía en la caja pues, que costaba más de lo que la clienta pensaba. Entonces la clienta se negaba a llevárselo y se cabreó tanto. ¿Cómo que me vas a cobrar esto y tal? Pero venga, que si ahí ponía un precio inferior, que no estoy harta, que siempre me tratáis de estafar. Cogió el pulpo y se lo tiró a la cajera a la cara. La cajera, cuando contaba esta historia en el curso, le brillaban así un poquito los ojos. ¿Qué pensé yo ahí? Aquí hay un trasfondo emocional que le está afectando todavía hoy a esta persona. ¿Qué pensé después? Si esta persona no recibe una formación en resolución de conflictos que le ayude
pueda llevar estas situaciones mejor, va a durar dos días en la empresa. Se va a pillar una baja por ansiedad o depresión y o se va a marchar. Por eso creo que, entre otras cosas, la empresa decidió pues, impartir formación a este tipo de cajeros. Entonces, fijarte en la vista, la mirada de la gente es súper importante para saber qué piensan y para conseguir empatizar, ponerte en su lugar. También saber cuando la gente te aparta la mirada, qué quiere decir. Ah, hay veces que estás hablando con una persona y esa persona te estaba mirando los ojos y de repente pues, ya no tiene contacto ocular contigo. A mí me ha pasado centenares de veces que esa persona con la que ya no tengo contacto ocular empieza a hablarme de cómo fue su primera comunión. Y digo, ¿pero no te das cuenta que el apartarte la mirada significa algo en concreto? ¿Vale? Detectar los significados que hay detrás de las miradas, o por fijarse en la importancia que tiene eso, es una habilidad que no te enseñan en el cole. Yo no tengo ninguna asignatura en GB o en el instituto que sea el lenguaje de las miradas o el lenguaje no verbal que significa. Y adquirir destreza en el reconocimiento de esos signos te va a generar mucha potencia seductora. Al igual que cualquier otro tipo de gestos. Yo estaba hablándoos de la mirada, pero hace unos días, por ejemplo, en la puerta de casa, me encuentro con una de las vecinas que tengo. Yo llegué a casa súper cansadísimo, porque venía aparte de Madrid de una formación allí, y me encuentro con la vecina en la puerta, y la vecina se me pone a hablar de que resulta que los vecinos de arriba hacen mucho ruido. Digo, señora, pues sí, pues hace mucho ruido. Yo estaba mirando las llaves, ¿vale? No mirando las llaves, mirando las llaves, y la señora me empieza a decir que los vecinos que había antes hacían más ruido todavía, entonces no sabía si quejarse o nada. Y digo, señora, estoy mirando las llaves, es un gesto que indica, ¿qué indica? ¿Qué? No te escucho. Quiero ir a casa. Exacto, exacto. Entonces, ese tipo de gestos, el interpretarlos, el tratar de leerlos, el ser sensible a ellos, es súper importante. Ahora os voy a decir una cosa que, lo siento mucho, os va a cambiar la vida, y para mal, pero bueno, creo que es importante que la tenéis que saber. ¿Cómo? Sí, pero es así. A ver, una de las cosas que quizás algunos o muchos os hayáis dado cuenta ya es que cuando estamos en conversaciones con gente, sean clientes, sean jefes, sean amigos, sean amigas, sea pareja, sea quien sea, con conversaciones interpersonales, cuando nos metemos en la conversación, la primera palabra que decimos es yo o a mí. Eso, como habilidad seductora, es una catástrofe y una bazofia. Lo de que arranques diciendo yo o a mí no te ayuda nada, nada, nada a seducir. Pero todos queremos contar nuestra historia, nuestro libro, nuestra aventura, y existe una tendencia súper exageradísima a hacerlo. Pues no sé, yo en Navidades no sé si quedarme aquí o ir a Galicia, porque claro, pues tendré que ir en Navidades a Galicia. Ah, pues yo lo que voy a hacer es que me voy de viaje. Digo, no sé, el tema era el mío, ¿vale? Os invito a que lo detectéis, de verdad, os va a cambiar la vida para mal, porque os va a fastidiar un montón, pero también os va a dar una clave, es decir, cuando yo quiera despertar simpatía en esta persona, ya sé qué tengo que hacer, tengo que seguir con el tema, y si el tema era el suyo, voy a tratar de seguir con su tema. Y enseguida se le va a iluminar esa sonrisa, estoy seguro, de eso. Características también de las personas seductoras que cuidan los gestos que utilizan cuando están contigo, ¿vale? La gesticulación en general, de la que venimos hablando. Ayer estaba en Madrid impartiendo una formación para una empresa y una de las recepcionistas me llamó muchísimo la atención porque estaba en el puesto de recepción, no sé si lo consigo imitar, estaba, sí, una chica jovencita, tendría 20 años o así, que yo digo, o estás en prácticas o aquí han cogido a todo, porque es que tienes una postura tan informal para estar de cara al público que lo que dices con tu cuerpo está diciendo ya mucho de ti. Va a ser que a partir de ahí consigas seducir a alguien que vea porque te estás generando una imagen muy, muy informal. No digo que tenga que estar así, ¿vale? Pero hay gestos que dependiendo en qué sitios y en qué lugares y con qué personas tienes que reconocerlos. Uno de los primeros trabajos que hice cuando llegué a Valencia fue hacer
selección de personal para Master Cadena, para tiendas de nueva apertura en Alicante y en Murcia. Querían abrir tiendas ahí, entonces me contrataron para hacer el proceso de selección. Eso era un show, el proceso de selección. Si alguien hace selección de personal, va a empatizar bastante. Tuve un señor allí que quería contratar, aunque al final no lo hice. Tuve un señor en la entrevista que se sentó en la entrevista así, con las piernas abiertas, echados hacia atrás, y en un momento determinado se rascó el papel. Yo delante de él digo, no doy crédito a lo que estoy viendo. ¿En serio? Bueno, eso no fue todo. Lo siguiente fue que acercó la silla al cabo de unos minutos, se puso con los codos encima de mi mesa y me dice, oye, lo que estás ahí escribiendo y los test que me habéis pasado me los vais a enviar, ¿verdad? Quiero saber los resultados, ¿eh? Invadiendo totalmente mi espacio personal dentro de del espacio de la mesa, ¿no? Entonces, controlar los gestos, porque todo lo que haces con tu cuerpo comunica un montón, ¿vale? Ahora estoy con los brazos cruzados porque hace un poquito de fresquito aquí. Pero si estás en otro ambiente, con los brazos cruzados, con las manos en los bolsillos, bueno, todo eso comunica. Que no digo que esté mal ni que esté bien. Estoy diciendo que si mierda, joder, cago en la puta, si tú sabes lo que dices con tu boca, que está bien o que está mal, pues controla lo que dices con tu cuerpo, porque hay veces en donde lo que dices con tu cuerpo a veces también está mal. ¿Vale? No siempre las palabrotas son palabras malsonantes, sino que a veces las palabrotas también son gestos o comportamientos con el cuerpo que no te ayudan a seducir a tu cliente, a tu jefe, a un subordinado o a tu pareja, a tu posible pareja. Otra de las cosas que os pueden ayudar a seducir a las personas en cualquier ámbito es controlar y gestionar qué pasa contigo cuando hay una interrupción repentina en el ambiente. La tendencia normal del cerebro es a dejarse llevar por las situaciones que aparecen de manera repentina, sean cuales sean. Y si eso no lo controlas de ninguna manera, la persona va a sentir que le estás quitando importancia. Recuerdo hace tiempo, por ejemplo, que iba con un amigo en el coche aquí por Valencia y yo le estaba contando pues, que echaba de menos a una serie de cosas que yo hacía en Galicia y él de repente me dice, ah, mira, ahí en ese colegio estudié yo. Y le digo, bueno, ¿y qué? Te estaba contando esto, ¿no? Digo, ya, pero es que si no te lo cuento ahora, luego ya no estamos, que ya estaba ahí. Digo, es que a lo mejor no es tan importante que me lo cuentes. Pero insisto, como lo que aparece de repente en nuestra mente delante de nosotros tiende generalmente a llamar la atención, nos dejamos llevar por las interrupciones de una manera súper exageradísima. Cuando queda muy elegante que como persona digas, no, yo te estoy prestando atención a ti, sé que ha habido una interrupción, pero te sigo mandando mi atención a ti. Si ahora mismo se abriera la puerta del fondo y entrara alguien, más o menos el 80% de vosotros se iba a girar a ver quién había entrado. ¿Por qué? No lo sé, no es importante, no lo vas a conocer, aquí hay un montón de desconocidos. El nuevo que entra tarde te va a dar igual, pero el cerebro interpreta, oh, ha entrado alguien, una interrupción, me voy a girar. Y si os giráis todos, la sensación que tiene el ponente, que puede ser cierta o no, es de que no está diciendo cosas interesantes, ¿vale? Porque os habéis dejado llevar por la interrupción. Ojo, que podéis decir, no, Fernando, que nos está pareciendo súper chulo lo que estás diciendo. Digo, ya, pero tu cuerpo me ha dicho lo contrario. Entonces, cuando se presenten interrupciones en tu vida, identifícalas. Y luego decide si te quieres dejar llevar por la interrupción o no. Interrupciones son llamadas de teléfono, interrupciones son WhatsApps, interrupciones son correos electrónicos, interrupciones son, ¿vale?, todo lo que tú puedas considerar una interrupción en tu día a día, porque tú decides qué es prioritario en ese momento. Y cambios radicales de tema, desde luego, ¿vale? Eso también lo vais a escuchar de manera súper frecuente, estar hablando de un tema y alguien cuando toma el turno de palabra te hace un cambio radical. Que insisto, no está mal ni está bien, ¿vale? Hay cambios radicales de tema que te puedes dejar llevar por ellos y está bien. Lo único que quiero que pienses es el efecto que está generando ese cambio radical de tema. Porque hay veces en donde puede molestar y hay otras veces que no. Simplemente sé consciente de si ese cambio radical de tema entraba bien y hace una conversación fluida y amena o si no quedaba tan elegante.
Más características de las personas seductoras. Esta que os voy a contar ahora, yo la pondría entre las tres o cuatro más importantes que vamos a ver hoy. El almacén de datos, se llama. Queda fenomenal, seduce un montón, que cuando estás hablando con una persona, digas y manifiestes que te acuerdas de lo que esa persona te ha contado en un pasado, era importante para ella, de los temas de los que habéis hablado, que te acuerdes de todas esas cosas. Queda súper bien. ¿Qué pasa si ahora la persona que tú tienes al lado en la conferencia no la conoces, pero resulta que al final de la conferencia charláis un poco? Oye, ¿qué te ha parecido? Bien y tal, pero es que me tenía que ir justo a la hora porque tengo que salir para Paterna. Ah, eres de Paterna, yo tengo unos primos ahí. Ah, sí, ¿qué hace tu primo? Pues un buen bombero, ah, el bombero, ta, ta, ta. Estáis hablando un ratito y al cabo de 3 meses os encontráis en una parada de autobús, la persona que ahora tienes al lado, y te dice, hola, hola, ¿qué tal? Tú eres la de la charla, ¿no? Digo, sí, soy la de la charla. ¿Cuánto calor, joder, dura el verano? Bueno, está bien, le puedes decir, ¿cuánto calor dura el verano? Le puedes decir, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal por Paterna? ¿Qué tal tú, tío, el bombero, el que me dijiste que iba a tener una hija? Dice, hostia, ¿te acuerdas de eso que te conté hace 3 meses? ¿Qué siente esa persona? ¿Qué siente? Sí, que te has interesado, que le has dado importancia. Y las personas solemos ser, recalco esto con mucho énfasis, somos egos con patas. Egos con patas. Cuando alguien nos hace sentir importantes, nuestro cerebro hace ¡ah! ¿Vale? Nos mola. ¿Y cómo me hacen sentir importante? Acordándose de todo lo que tiene que ver conmigo. Si yo ahora os digo que mi aldea de Galicia se llama Xermade y que a mí me gustaba mucho ahí, no se lo aguanto, pues si tú me dices, ¿sabes que fui a hacer el Camino de Santiago y pasé por cerca de Xermade? Y esto me lo dices dentro de 6 meses, yo digo, ¿tú te acuerdas de que mi aldea de 200 habitantes en Galicia se llama Xermade? Y yo, hostia, para mí es un piropo, para mí me alaba. Pero claro, tenemos que tener en cuenta una cosa, a lo largo de tu vida, de tus días, no se trata de ser seductor o de seducir solo a un cliente, solo a una persona, tienes que ser seductor por personalidad, ¿vale? Y tu cerebro da lo que da. Si es como el mío, para pasar el día. Me dicen, ¿te acuerdas de...? Digo, ¿han pasado más de 24 horas? La respuesta es no. ¿Vale? Pero mi abuelo decía, más vale lápiz pequeño que memoria grande. Y hoy en día, todos y todas vais por la calle con un lápiz pequeño en el bolsillo, que se llama teléfono móvil, que tiene un bloc de notas que te sirve para tomar notas de las cosas. ¿Vale? Y eso resulta de mucha utilidad para aquellas personas clave que tú digas, voy a caerle bien voluntariamente a esta persona. ¿Y qué puedes hacer? Pues en tu móvil poner, Juan Carlos, trabaja en una fábrica de aluminio. Me ha dicho que los jefes estaban a punto de despedirle, pero que luego llegó un pedido tan grande que no podían despedirle. Resulta que tenía mucha afición al deporte, hasta que su equipo no dejaba de perder y dijo que no iba a volver a ver ningún partido suyo. Además, tuvo a su niña pequeña con paperas y su hijo le gusta mucho coleccionar cromos de... No sé qué. Si yo eso lo tengo en un registro y luego voy a volver a ver a este señor o a esta señora o quien sea y miro el registro, los temas de conversación que pueden salir van a hacer sentir muy cómodo, muy cómoda a esa persona. Y es un recurso de seducción súper potente. Lo único que requiere de ti es que tomes un poquito de tiempo para dejar ese registro escrito. En el libro de cómo seducir a tu cliente, que lo tenéis ahí en la puerta, te habla de del triángulo del valor añadido. Te habla de 3 cosas que tienes que acordarte con tus clientes, sí o sí. Te dice, con tus clientes tienes que acordarte de su nombre, porque queda muy bien que te acuerdes de su nombre. No sé qué negocio tenéis o en dónde estáis trabajando, lo que estáis trabajando, pero no sé si os resulta fácil acordaros de todos los clientes porque tenéis 10 o 12, o a lo mejor tenéis 200 y os resulta un poco más difícil y los veis con poca frecuencia. Pero es súper importante, queda súper bien que tengas ese recuerdo de nombre. Porque el nombre, tu propio nombre, es la palabra que más vas a escuchar en tu vida y es la palabra que más tiene la capacidad de despertar tu corteza cerebral, incluso. Si tú que estás, ¿cómo te llamas tú? Si tú que estás durmiendo, Amparo, yo te digo teléfono, Amparo va a seguir durmiendo, pero si yo te digo Amparo, utilizando el mismo volumen de voz, es más fácil que Amparo abra los ojos y dirija su atención hacia mí. Entonces, acordarte del nombre, el segundo es historia comercial y el tercer elemento es dato chorra. Historia comercial es
acuérdate de lo que te une a nivel comercial con esa persona. Y dato chorra es, acuérdate de algo de la vida de ese cliente que no tenga demasiada importancia para ti o para la relación comercial, pero sí para el cliente. Si el cliente tiene un hijo que se llama Jonathan y tiene un perro que se llama Jackie, que resulta que Jackie se meaba en el salón y han decidido extirparle los testículos para que deje de mearse en el salón, pregúntale si le vuelves a ver al cabo de 3 meses qué tal con el veterinario. Porque la gente que tiene mascotas quiere a sus mascotas como si fueran hijos y le va a encantar. Pero si tú tienes 100 o 200 clientes, a veces no es fácil si no tomas nota de ello. Vale, y eso es el almacén de datos. Siguiente, el piropo, que lo utilizamos generalmente con poca frecuencia, con mucha menos a lo mejor de lo que deberíamos. El piropo. A la mujer hay que piropearla. ¿Para qué? Para que vea que te interesas por ella y porque es algo muy bonito, donde además puede mostrar tu ingenio. Su madre tuvo que ser pastelera, porque un bombón como tú no lo hace cualquiera. Por tus amores, pardala, yo derribaría un templo de una patada. Bueno, antes de nada, ¿os han echado algún piropo alguna vez? ¿Sí? ¿A quién le han echado alguna vez algún piropo? Que se acuerde, me refiero, ¿eh? Digo, a mí me han echado una vez uno que yo me acuerdo. ¿Qué piropo te han echado a ti? A mí dos o tres muy divertidos, pero uno de ellos estaba cruzando la calle y uno se me queda así, con los brazos abiertos y me dice: ven a mis brazos y dame un abrazo, cariño mío, que llevo esperándote 2 horas. Oh. Ven a mis brazos que llevo esperándote 2 horas. Muy bien. Muy bien, perfecto. Y tu compañera también te ha echado algún piropo, ¿verdad? Vale, ¿cómo te llamas? Que te voy a pedir para Reyes. Es otro piropo, ¿no? Bien, los piropos, siempre que cumplan una serie de características determinadas, ¿vale?, refuerzan mucho el seducir a la otra persona. No me refiero solo a nivel de ligar, ¿vale? También a nivel interpersonal con subordinados o con clientes, favorece mucho la seducción cuando tú echas un piropo. Por eso que tenemos en la cabeza que es que somos, ¿os acordáis de que os decía? Somos egos con patas. Vale, pues por eso los piropos tienen un efecto neurológico tan potente, porque refuerzan nuestro ego, porque nos lavan el ego, ¿no? Porque nos hace sentir bien. Tenemos desde pequeñitos una necesidad de aprobación muy marcada, que viene por que te han educado así, ¿no? Cuando alguien externo a ti, que era un profesor, te ponía buenas notas, llegabas a casa y como te habían aprobado una persona externa a ti, todo en casa era bueno y bonito. Cuando alguien externo a ti te ponía malas notas y te suspendía, ponía algo malo, en casa todo era un desastre. Si ibas a dormir a casa de un amigo y el padre de este amigo le decía a tus padres, se ha portado súper bien, ese día, fiesta en casa y genial. Si te decían, se ha portado súper mal, un desastre. Es decir, si alguien te generaba una desaprobación, todo te iba mal. Cuando eso te pasa cuando tienes 3 años, 4 años, 5 años, 10, 11, 12, llegas a la edad adulta, tu mente ha aprendido a necesitar de ver aprobación, a recibirla. Por eso es tan importante el usar el piropo, porque estás dirigiéndote hacia esa parte del cerebro que la gente tiene súper desarrollada, que es la necesidad de aprobación, y funciona muy bien. ¿Cómo debe de ser el piropo, si os ocurre? ¿Debe de ser? ¿Sutil? ¿Sí? ¿Ok? Sincero, decís por ahí atrás, perfecto, tiene que ser sutil, tiene que ser sincero. Hoy en día no machista. Gracioso, no machista. Pertinente, o sea, vinculado con la persona, es así, más. Simpático podría ser. Que no sea soez. Que no sea soez, ok, más. ¿Y? Directo, muy bien, ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Yo os he traído que desde mi punto de vista debe ser simple, sincero, sutil y ajustado a la persona. Claro, no puedes decir morenaza cuando tiene el pelo rubio. O tiene que ser ajustado a la persona con la que estás hablando. Sutil, sincero y mejor, sencillo. Y podríamos decir incluso frecuente, ¿vale? Para recordar que lo tenemos que utilizar con cierta frecuencia. Y desde mi punto de vista, los más chulos y más efectivos son los indirectos, los piropos indirectos. ¿Se os ocurre cómo puede ser un piropo indirecto? Venga, ¿cómo puede ser? Vale, dice, ve por la sombra, lo que los bombones al sol se derrite. Yo entiendo que puede ser
alabar algo que esa persona tiene, ¿sí? Pero no recibir directamente, ¿no? Sino tú estás hablando de esa persona sabiendo que se va a sentir identificada, ¿sí? Pero no se lo dices directamente. Alabar a una persona, dices, sin que sin decirlo directamente. Claro, ¿se te ocurre un ejemplo? Estás hablando características suyas, ajá, pero no estás hablando de ella. Sí, ¿me puedes poner un ejemplo? A mí me gustan las personas organizadas. Ah, bien. Cuando ella por sí es una organizada. Me gustan las personas que bla, 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 bla. Tú no estás diciendo directamente, pero vale, estás alabándola. Ok, muy bien. Dice, a mí me gustan las personas organizadas cuando la otra persona es organizada. Muy bien. Uh-huh. Que no sean solamente verbales, sino que lo demuestres con algo. También es, ajá, indirecto cuando tú lo estás haciendo ver sin tener que decirlo. Pero la, vale, persona sabes que lo va a detectar. Ok, con acciones, ¿quieres decir entonces? Perfecto, muy bien. Eso podría ser también un buen ejemplo. Vale, yo os voy a dar un truquito para que os resulte fácil hacer piropos indirectos. Que es, tú hablas con una persona, yo qué sé, de que le gustan los helicópteros teledirigidos. Y a la siguiente vez que la ves, le dices... Oye, mira, justo pasando por Colón vi una tienda así de electrónica y en el escaparate había uno de estos helicópteros que me dices que te gusta tanto. Le saqué una foto para ver si eran estos. El hecho de que tú en la conversación digas que te acuerdas de algo importante para la persona es una manera de decir, eres importante en mi vida y he dedicado tiempo en mi tiempo y en mi pensamiento para acordarme de ti. Esto no es como lo del andamio y el obrero, sino que es mucho más indirecto, pero tiene un efecto muy potente también. Un detalle. Sí, un detalle, exacto. Yo lo considero una forma de vida, yo hago eso con mucha gente. Lo haces de manera habitual, fenomenal. Si lo hacéis de manera natural, genial. Y otra forma es empezando por intuyo que, ¿vale? Intuyo que... Puedes decir, intuyo que eres una persona, ¿cómo podría ser? Bueno, me voy a poner un reto, venga. Te voy a pedir que las personas con las que compartiste antes el móvil o la palabra, que les digas un intuyo que, ¿vale? Por ejemplo, intuyo que eres una persona, posiblemente no la conoces, a lo mejor a la persona que tienes a tu derecha y a tu izquierda, pero que les digas algo que te genera esa intuición, ¿vale? Las miras a la cara y les dices, intuyo que... Y lo primero que te venga, ¿vale? Intuyo que eres una persona. ¿Vale? Venga, os dejo un minutito para decirle a esa persona. ¿Os han dicho algo bonito a alguien? ¿A ti se te han dicho? ¿A ti también te han dicho algo bonito? ¿Qué te han dicho a ti? A ver. ¿Te han dicho? Intuyo que eres muy simpática. Está bien, perfecto. ¿Por ahí os han dicho algo bonito, por ahí atrás? ¿Sí? ¿Qué te han dicho a ti? Intuyo que eres agradable. Vale. Okay. Y por ahí atrás alguien levantaba la mano. Vale. Aquí se dice, yo que soy organizado, pero soy un desastre. Y al fondo de todo... Espérate. Ah, muy bien. Intuye que eres sensible. ¿Y cómo te sienta cuando te dice eso? Confortable, ¿ves? A dónde quiero llegar. Es un piropo sencillo, fácil de decir... No tienes por qué aceptar. Aquí veíamos a alguien desorganizado que le habían dicho, intuyo que eres organizado. Pero dices, pues soy un puto desastre, pero gracias por decirlo. ¿No? Y te sienta bien que te lo diga y está bien. Digo, me alegra generar esa imagen hacia afuera, nos gusta, ¿no? Y entonces, como recurso potente con clientes, también con nuestra pareja, también con esas personas que queremos seducir, utilizamos el piropo. Hay una cosa que genera mucha potencia seductora, que son las similitudes o los parecidos, ¿vale? Eso es el motivo por el que tú, cuando vas a Malta de vacaciones y hay una persona que has visto por la calle alguna vez por Valencia, y dices, ¡jo, tú eres de Valencia, no sé qué, tal! Y te vas a la punta del mundo y resulta que sois los mejores amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque os parecéis en algo. Y es verdad que cuando tú estás, por ejemplo, tratando de ligar con una persona, y te dice, pues me gusta bailar salsa. Ah, ¿te gusta bailar salsa? Joder, pues a mí me encanta bailar salsa. Ay, qué guay. Pues me gusta el cine chino de los años 60. ¿Qué me dices? Tengo todas las películas de... ¿Eh? Es decir, cuando hay similitudes, se genera algo en nuestro interior que nos mola. Que nos mola. Entonces, truquito para seducir. Tienes que dar información de ti para que la otra persona pueda encontrar similitudes.
Por eso incluso en las presentaciones comerciales está bien que des un poco de información de ti, ¿vale? Bueno, disculpa que llego 3 minutos tarde, pero es que he tenido que dejar a mis hijos en la guardería. Vale, ya estás diciendo tengo hijos. Vale. Está bien. Es decir, no encerrarte en plan, no, tú y yo tenemos una relación estrictamente comercial, háblame de números y de proformas, no. Habla de ti a nivel personal. Y eso va a facilitar que la persona cuando te escuche una tu vida con la suya. Por una cosa muy sencillita, porque nuestro cerebro tiene mogollón de conexiones y cuando obtiene información las va conectando con su vida. De hecho, lo que a mí más me gusta de los cursos y las conferencias que doy es que conforme yo voy hablando, la gente vais pensando en vuestra vida y en cómo se relaciona lo que yo digo con vuestra vida. Y está genial que sea eso, porque el curso que yo doy es el mismo, pero el que vosotros recibís es diferente en cada uno de vosotros. Por esa capacidad que tiene el cerebro de conectar lo que estoy escuchando con mi vida y con mis anécdotas. Hay un gesto en la otra persona cuando tú estás compartiendo información, sí, que sin decir nada te demuestra que estás en similitud, ¿sí? Y es muchas veces ese contorneo de la cabeza, no solo es el movimiento, es también como poner los ojos, la expresión. Exacto. Vale, sí, exacto. Estamos diciendo entonces que cuando la otra persona hay conexión, asiente con la cabeza, los ojos se le ven diferente, hay una expresión diferente, ¿vale? Pues es muy importante el hablar de ti y el facilitar a la otra persona a encontrar similitudes contigo. ¿Vale? Siguiente, miradas largas. Es otro de los elementos. Cuando somos niños se nos da súper bien seducir. De hecho, las personas que más seducen con diferencia, nos sacan como 3 años, un mogollón de diferencia, son los niños pequeños. Los niños pequeños tienen una habilidad seductora que te caga re buena. Y una de las cosas que hacen es que cuando un niño pequeño te mira a los ojos, no te va a apartar la mirada. No te la va a apartar. Cuando somos adultos nos dicen algo que hace que nos dé vergüenza mirar a los ojos a la gente. Y eso nos roba capacidad seductora. Entonces, una de las cosas que tienes que saber es que cuando miras a la gente a los ojos, cambia la manera en la que piensa, cambia la manera en la que siente. A ver, me falta el micro. Aquí está. Cambia la manera en la que siente, cambia la manera en la que piensa. Las miradas largas generan una activación en la persona que es muy, muy potente. Por ejemplo, vosotros dos, ¿os podéis mirar a los ojos un momentito? Vale, mirad los ojos, pero no apartéis la mirada, ¿vale? Hasta que yo os diga que paréis, no apartéis la mirada. Vamos a ver cómo reacciona, por ejemplo, él. Vale, entonces, tienta y mira el efecto que aparece en la otra persona cuando le miras de manera larga, ¿vale? Generas cierta intranquilidad. De hecho, podéis experimentar en la parada del autobús, en el metro, sin decir, voy a seducir ahora a tu Cristo. Pues, vas a ver, de mantener esas miradas largas y esa persona, por lo menos, al que le has mirado de manera larga, a partir de ese momento, tú ya eres diferente para esa persona. Lo que hagas a partir de ahí puede estropearlo o ir para bien, pero a partir de la mirada larga, tú ya eres diferente. Ya no eres una persona más del autobús, ya no eres una persona más de la parada, ya no eres una persona más de una conferencia. Después de la mirada larga, ya eres diferente. Sonreír lentamente. Sonreír lentamente te sirve porque la sonrisa es el mejor maquillaje o el mejor vestuario. La sonrisa ilumina la cara hasta el punto de que eres más guapo y más guapa. Más guapo y más guapo. Vamos a hacer otro ejercicio. Mira los ojos a esa persona que tienes al lado y ponte serio o seria. Y luego fuerza una sonrisa. Y la persona al lado tiene que decir si eres más guapo o más guapa con la sonrisa o serio. ¿Vale? Y lo vais a notar, de verdad, lo vais a notar ahora de manera muy exagerada. Venga, os dejo 30 segundos para que lo hagáis. Vale, ¿lo habéis notado alguien?
¿Lo habéis notado? ¿Hay alguna diferencia entre cara sonriente y cara seria? ¿La hay? ¿No la hay? ¿Sí? Vale, entonces es curioso como hay veces en donde para una entrevista de trabajo, para una reunión con un cliente, para una cita, te pasas 2 o 3 horas pensando qué ropa ponerte y apenas le das importancia a qué sonrisa ponerte. Y no te paras a pensar en tratar de sonreír durante la interacción, en la entrevista de trabajo, en la quedada con un cliente o en la cita, teniendo en cuenta que la sonrisa ilumina más tu rostro que cualquier ropa o cualquier cosa que te pongas. Entonces, el tratar de sonreír y fomentar tu sonrisa va a hacer que seas mejor percibido por la otra persona. Cuando tratamos de, ahí pone buscar el sol, pero es buscar las sonrisas en las otras personas, no nos damos cuenta de que vale más poder brillar. Poder brillar es que se te ilumine la cara con la sonrisa. Porque cuando tú sonríes, estás contagiando esas emociones. Esas emociones positivas, eso es por las dichosas neuronas espejo que tenemos aquí, que tienden a coger la emoción que tienes delante y te la meten dentro del cuerpo. Son las responsables de la empatía. Gracias a esas neuronas tenemos empatía y gracias a esas neuronas, cuando alguien sonríe delante, nos lo mete dentro y nos genera una sonrisa. Por eso decía que más vale poder brillar en lugar de buscar el sol fuera de ti. Ejercicios para hacer cuando salgas de aquí. Y con esto vamos llegando a la recta final. Hacer preguntas a la otra persona y mantener a esa otra persona haciéndole preguntas. Es lo que hacen, decíamos antes, los comerciales que hay en la calle cuando te empiezan diciendo, ¿y cómo te llamas? ¿Y dónde eres? ¿En qué trabajas? Y tal. Vale, una vez hacen preguntas, están mostrando interés por ti y por tu vida y volvemos a lo de, somos egos con patas, ¿vale? Cuando muestran interés en nosotros nos agrada. Entonces, si tratas de seducir a una persona en el bus, en la parada de metro, en una conferencia, hazle preguntas por su vida. Nos viene ahí la vocecita esta de, es que a mí me han enseñado a no hablar con extraños y me han enseñado que no me tengo que meter en la vida de nadie. Vale, pues te han enseñado también que no vas a seducir. Porque como a la gente nos gusta que nos pregunten por nuestra vida y que se interesen por nuestra vida, cuantas más preguntas me hagan por mi vida, pues a lo mejor me resulta más agradable. Vale. Y si veo que esa persona no me interesa, tranquilo que ya se lo voy a dejar entrever, que no me apetece responder a las preguntas. Pero en general es mejor pasarse por exceso que por defecto. Antes lo decíais, ¿no? La primera clave que decíamos al principio de la conferencia era tomar la iniciativa, vencer las barreras, empezar a preguntar, tomar contacto. Si por esa vocecilla de no hables con extraños, no hablas con extraños, no vas a poder seducir. Pedir favores sería otro. Cuando una persona te está prestando ayuda, hay una conexión, o sea, el cerebro de esa persona está procesando, estoy ayudando a esta persona, estoy favoreciéndole en algo, ¿vale? Entonces, el hecho de que tú consigas que otra persona te preste ayuda va a generar una potencia seductora muy importante, ¿vale? Entonces, que no te dé corte, pedir favores, en plan, ¿me ayudas con la maleta? ¿Me ayudas con esto otro? ¿Puedes estar aquí a esta hora? ¿Puedes? Exacto. Sí, exacto. El buscar ese vínculo a través de ayudar a otras personas es también igual de importante. Y luego, por último, pedir imposibles. Pedir imposibles o pedir cosas complejas, ¿vale? Yo le llamaría mejor pedir cosas complejas, que es, por ejemplo, cuando a un equipo de trabajo, a tus subordinados, gente que trabaja para ti, les dices, venga, vamos a ver si conseguimos llegar a los objetivos de este año, que son el 30% más que los del año pasado. Y lo vamos a conseguir porque es posible, porque tenemos que saber que se puede y tenemos que querer que se pueda. Vale, tenemos que querer de verdad que se pueda. Cuando tienes a ese equipo tuyo trabajando en esa dirección, cuando les convences para que quieran hacerlo y al final lo logran, estás adquiriendo una habilidad de líder muy potente porque se sienten muy satisfechos de haber logrado cosas. Y es cuando adquieres esa potencia seductora muy, muy grande con tu equipo, al lograrlo. Entonces, en definitiva, un par de preguntas. La primera de ellas es, si quisieras ser la persona más seductora que puedas llegar a ser, ¿por dónde empezarías a cambiar tu comportamiento? Hemos dicho un montón de cosas, de todo lo que hemos dicho, ¿por dónde empezarías a cambiar tu comportamiento? Quédate con una, si quieres escríbela para recordarla. ¿Qué pondrías ahí? Y la segunda y última pregunta es,
¿Qué te lo impide? Bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros compartiendo con Agni un ratito. Espero que os haya gustado la...